los insurgentes, iniciadores del movimiento de independencia, a los contrainsurgentes, que soy seguro, Dios, en su infinita misericordia, les ha otorgado el perdón. Esta reflexión poética, México, 500 años, martes 13 de agosto de 1521, la caída del Imperio Azteca y su gran ciudad, Tenochtitlán. México, 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 tres veces tu nombre vibra en el mundo. Primero, con tu raza indígena. Segundo, con tu raza mestiza. Y tercero, con tu raza de una nueva edad. México, México, tienes un corazón y un alma grande e infinita, que vela por su madre el águila, la cual te concebió en su matriz cósmica, en tu tierra sagrada y bendita. México, 500 años han pasado y emerge tu ser rumbo al futuro, retomando en el presente el trono que atrás quedó olvidado. Rompiste las cadenas que ataban a tu alma, venciste las condenas, gloria y triunfo te esperan. Tu espíritu encontró la luz y la calma. México, México, vas en busca de tu destino con esa luz en tu conciencia que alumbra tu andar en el camino, en este tiempo de esperanzas. Atrás quedó la ignorancia, el dolor y las penumbras. México, tierra y país de ensueño, que tres veces ha nacido, y que Dios y el cielo te han bendecido como símbolo de una nueva edad. México, tu música se eleva hacia el cielo, llevando la alegría y el consuelo, y pregonando una gran fraternidad. ¡Viva México! Gracias, gracias. Marines Carrillo, ¿qué gracias, tal? Gracias, gracias, gracias por su invitación. Pues fue repentino, ¿verdad? Porque yo le llamé a usted el lunes, sí. Sí, nos pusimos de acuerdo y aquí estamos, a sus órdenes. Yo le llamé a mi director de la película del cortometraje. El señor Ernesto Cifuentes, aquí está con nosotros, promotor cultural de Castaños. Ellos vienen desde Castaños para convidarnos un poco de esto, de poesía y de cine. Así es, Víctor, bueno, te agradecemos, ¿verdad?, la invitación que pues muy amablemente nos hicieron para venir a hablar de esto, de un cortometraje que estamos ya rodando, de hecho, ahí en el municipio de Castaños, directamente en el ejido Baján. Y bueno, muy satisfactorio, Víctor, porque allí se llevó a cabo el evento que estamos retratando dentro del cortometraje, que se llama Acatita la Traición. Y se llama Acatita la Traición porque, bueno, este lugar, Acatita, fue donde se llevó a cabo
pues el prendimiento del cura Hidalgo con los demás insurgentes y directamente allí en el municipio de Castaños, celebrando lo que son los 200 años de la gesta de independencia y al igual, bueno, la revolución, pero en este caso, pues la independencia. Y tengo entendido que ya va bastante avanzado este cortometraje. Sí, tenemos ya bastantes escenas grabadas. Ahora el 18, qué bueno que lo mencionas, Víctor, tenemos otro día de grabación, es domingo, muy intenso, de hecho. Se lanzó una convocatoria vía también radio para que nos acompañen todos los cabalgantes que se puedan, ¿verdad? Porque se va a grabar el momento en que los insurgentes, incluyendo Hidalgo, va a ser aprendido. Donde va la columna. Claro, donde viene la caballo. Sí, claro. Entonces, para eso pues se necesita mucha gente. Y hemos, Víctor, perdón, tenido bastante respuesta al respecto. El pueblo de Castaños está involucrado de una manera directa, me refiero a toda la comunidad, y bueno, muy muy satisfactorio este proyecto, y por eso te digo, el 18 continuamos con la grabación. Bien, y bueno, aquí también tenemos una plataforma para que la gente esté enterada de esta grabación. Claro. Aquí nos escuchan en todo Coahuila. Y yo les digo de paso, si tiene caballo y le gustan las cabalgadas, claro, indudablemente, vaya a Castaños, participe en la producción. Así es, de este cortometraje. Vamos a iniciar, Víctor, las grabaciones a las 11 de la mañana. Se le está citando a la gente que esté en lo que es la Loma del Prendimiento a las 10 de la mañana. Qué bueno lo que mencionas. Nos escuchan, bueno, esta emisora en todo el estado. Entonces se hace también la invitación por parte del municipio de Castaños a toda la gente que quiera participar. Al final de cuentas, Castaños lo está haciendo, pero somos coahuilenses, ¿verdad? Somos mexicanos. Toda la gente que se quiera agregar y que tenga la oportunidad de acompañarnos, bueno, pues ahí nos esperamos. Queremos estar haciendo más historia de la que ya nuestro México tiene, pero ahora retratando este acontecimiento. Y qué interesante proyecto, porque generalmente las películas que se hacen son sobre el inicio de las grandes justas, sí. Pero esta es una tragedia que, aunque ocurrió, no devino, sí, con el movimiento independentista. Sin embargo, es donde los iniciadores caen. Fíjate, he platicado con gente que me dice, ¿y por qué no resaltar más la figura de Hidalgo? Anudado a lo que tú estás diciendo. Digo, mira, cuando nosotros hablamos de Hidalgo en cualquier parte de nuestro país, afuera de la gente que conoce la historia de Hidalgo, inmediatamente viene a nuestra mente la figura de él, ¿verdad? Lo que se nos ha ido pasando por ver las pinturas que ha habido de él, el estandarte, y tomarlo como el iniciador de la independencia, y es correcto, ¿verdad? Pero lo que viene siendo ya la traición, lo que viene siendo ese evento que, si bien ahora con la ventaja de la internet se puede ver lo que sucede en la capital de Baján, pero no mucha gente lo conoce, ¿verdad? Hay otros protagonistas. Hay tristemente otros protagonistas, sí, ándale, sí. Bueno, y aquí tenemos a uno, ¿verdad? Don Victoriano Marín, bueno, que acaba de hacer esta poesía de su autoría, pero que ahora él va a tener, está teniendo, mejor dicho, el papel de estos otros protagonistas que dices tú, y en este caso pues de Ignacio Elizondo, el que fue el instrumento, ¿verdad?, para llevar a cabo la traición. El brazo traidor. Sí, de esa manera. ¿Qué siente don Victoriano, bueno, al hacer este papel de poeta actor? Así es. Lo que pasa es que yo, hojeando el periódico, no sé, unos 40 días, 45 días, me di cuenta sobre el cortometraje. Vaya, dije, bueno, me apasiona la historia de México, sí. Entonces, busqué comunicarme con el señor Ernesto Cifuentes y fue conmigo, le dije, mire, yo aquí tengo estos libros. Si le sirven de algo, aquí están. Y platicando sobre la historia de ese pasado.